Estos problemas con la medida de valoración que se ha usado se incrementan todavía más cuando se trata de estimar la distribución de los organismos basándonos solamente en datos de presencia, que es lo que hacemos generalmente. El 95% de las ocasiones no tenemos datos de ausencia, ni los utilizamos, ni nos partimos la cabeza, de una manera figurada, para extraer información de donde no la hay, para preguntarle al taxónomo dónde están las áreas bien colectadas y qué confianza tiene que en esas áreas no haya ausencias, y utilizar esos datos de ausencia. La mayoría de los modelos no utilizan datos de ausencia. Pues cuando no se utiliza datos de ausencia, este trabajo viene a demostrar que las medidas corrientemente usadas para definir si los modelos son buenos o no son buenos, no sirven. Y sobre todo penalizan cuando uno busca la distribución potencial. Este problema de la distribución potencial y la realizada aún no se ha estado dando las claves hoy. La distribución potencial es algo que no podemos validar. Sería el conjunto de lugares en un planeta, en el nuestro, que pueden ser habitables por una especie, independientemente de las condiciones abióticas que pudiera tener o no, o independientemente de la tasa de movimiento que pueda tener o no. Es decir, quitando los limitantes de dispersión y quitando las interacciones bióticas, ¿dónde puede vivir una especie? Ah, pero eso no interesa. Bueno, depende, sí interesa. Porque uno no sabe cuál es el rol que ocupan los competidores, ni cuál es el papel de las interacciones, que pueden diferir en el espacio. Te puedes encontrar con una especie que invade un territorio y encuentra nuevos competidores, incluso favorecedores. Y los limitantes de dispersión en un mundo como el nuestro, en donde las oportunidades de trasiego son enormes, disminuyen. Pues, ¿nos interesa llegar a la distribución potencial? Sí, pero la distribución potencial es invalidable, porque en un lugar la distribución potencial te puede decir que ese sitio es favorable para la especie y la especie no está aquí, todavía. Haber estado antes de haber desaparecido. No tener, le falta una interacción que está a punto de llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una nueva biogeografía, que es la biogeografía de lo potencial que queda por hacer. La biogeografía está fundamentada en las distribuciones reales, las que tienen en cuenta los tres globos que nos ha mostrado anteriormente, el diagrama BAM. Esa es la distribución real, esa nos interesa, sí. Ese es un hecho empírico, hay que ir al campo y tomarla, sacarla. Pero la distribución potencial es otra nueva distribución que nos queda por descubrir. Y hay toda una biografía de lo potencial. Y la medida, ¿son las distribuciones potenciales similares a las reales? ¿Difieren entre grupos de organismos esas diferencias? ¿Cómo podemos llegar con los datos gráficos a sacar el nicho de una especie y a proyectarlo en el espacio? Lo que demuestra este trabajo es que el AU solamente es informativo, o la medida de validación que se usa generalmente para los modelos, cuando hay verdaderos datos de ausencia. Si no, no se puede utilizar. Y son muchos los trabajos que constantemente, porque no utilizan datos de ausencia, siguen validando y diciendo que el modelo es fiable sin reportar los datos que debería reportar, que es cuántas veces acierto con las presencias, cuántas presencias no acierto y cuántas veces acierto con las ausencias, cuántas ausencias no acierto. Si no tengo ausencias no puedo saber. ¿Quieren ustedes hacer un modelo que acierte con todas las presencias? Le dan un bolígrafo a su hijo, pequeñito. Si es un hijo ya con treinta y tantos años, y que estudia biología, va a utilizar un algoritmo para hacer el mapa. No, tiene que dárselo a un niño pequeñito, 2 años. Y le dan un rotulador, y le dan puntos. Y ese niño hace un círculo alrededor de todos los puntos, y todos los puntos están bien predichos. Ahora lo que hace falta es recortar las ausencias. Más importantemente, este trabajo muestra que la sensibilidad y la especificidad, que es cuántos
unos acierto bien y cuántos ceros acierto bien. Maximizar el acierto en una cosa y otra es idéntico a la medida de la U. Es decir, la gente hemos estado usando una medida sofisticada y había otras más simples para validar. Recientemente, este año, ha salido el que yo considero que es el trabajo que debería de terminar de cuestionar la utilización, las medidas para examinar la capacidad predictiva de los modelos. Robert Higgins también trabajó en el paper inicial que proponía Maxent, por así decir, que es el que ha llevado a este gran boom que hemos visto anteriormente. Y actualmente no diría yo eso, pero bueno, entre nosotros, no somos amigos. Pues, ¿qué le ha pasado como a San Pablo, ¿no? Se ha caído del caballo. Pues ahora se ha caído del caballo y mira esta situación. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues él lo llama espacial sorting bias. Quiere decir que no. Voy a examinar la bondad del modelo en el territorio en el cual, para que los datos de presencia y de ausencia estén cercanos espacialmente. Con los que hago el modelo, con los que valido. Es decir, si yo utilizo unos y ceros en esta parte de acá, voy a elegir como para validar el modelo los unos que están más cerca a los unos que he usado y los ceros que están más cerca a los ceros que he usado. No me valen los elefantes de la Antártida. No, yo quiero validar el modelo cerca del límite de distribución. Lo que a mí me interesa es ser capaz de dar el boundary. ¿Cuál es el límite de distribución de una especie? A mí el cero que me interesa, el que me va a validar el modelo, es aquel que está justo detrás de ese límite. ¿Soy yo capaz de precisar ese límite? No si soy capaz de decir que no hay elefantes en la Antártida, sino ¿cuál es la barrera? ¿Dónde está el límite de la distribución? Cuando él intenta sacar esos datos para hacer una validación más correcta, que no tenga en cuenta el STEM, en ese momento se da cuenta de que los valores de AU no son mucho mejores que los que se producen al azar. Es decir, estamos asumiendo, es un trabajo que yo les aconsejo a todos que lo lean, estamos asumiendo que nuestros modelos son buenos porque hay unas técnicas que se dedican a mirar el error, la bondad, la capacidad predictiva de él, y esos valores que salen generalmente no son mejores que los que se producen al azar. No estamos haciendo ciencia, estamos haciendo otra cosa. Aquí les intento explicar un poco el sentido de esta cuestión. Lo que yo llamo el ROA, o el área de aparición relativa, está relacionada con el territorio que uno examina respecto al territorio de una especie. Eso se puede hacer porque las especies tienen diferentes tamaños de distribución, pero también porque uno elige hacer el modelo a diferentes tamaños. Si yo elijo hacer el modelo, o yo me quedo con una especie que tiene sus puntos de presencia en un área muy chiquita y el universo en el cual yo examino es enorme, yo tengo muchas posibilidades de acertar en muchos ceros y por tanto de obtener una estima inflada del ajuste del modelo, cuando yo en realidad lo que debería de mirar es si soy capaz de acertar en estos ceros de acá. Y a medida que yo voy tocando botones, la voy liando. Y a medida que yo voy incrementando el tamaño del área de distribución de la especie que considero, es más lógico que yo tenga medidas peores. ¿Por qué? Porque ya me voy acercando. Estos ceros de acá son más difíciles de predecir en este caso para esta especie comparativamente que para esta especie. Es un efecto tonto, pero que tiene profundas implicaciones. Y aquí, en este trabajo, que también se lo aconsejo, luego lo puedo citar. Así. En este trabajo nos empezamos a pensar qué es lo que
qué es lo que pasa con las ausencias. Si nos damos cuenta en el diagrama Val, que son el diagrama de los tres circuitos, los ceros, el por qué una especie no está en un lugar, es relevante para los tres circuitos. Pues mira, puede no estar porque no hay condiciones ambientales adecuadas. A puede no estar porque no ha llegado a la parte M del banco. A puede no estar porque le falta una interacción o porque tiene una interacción. ¿De acuerdo? Pero los unos no pertenecen a los tres circuitos del banco. ¿Por qué está un bicho en un lugar? Ah, está pues, sí, porque ha podido llegar. Vale. Por eso está, esto es una tautología, ¿no? Está por la medida del acuerdo. Han llegado donde está. Es la información de las ausencias la que da la clave para entender el porqué de la distribución geográfica de los organismos. Lo que nos interesa a los biogeógrafos, a la gente que le gustan las distribuciones o que quiere tratar de explicarlas desde un punto de vista evolutivo, es por qué especies que tienen similares características ambientales, que viven en regiones apartadas pero muy similares, como la región mediterránea en California, en Chile, en el Mediterráneo europeo o en Australia o en Sudáfrica. ¿Por qué esas especies que las puedo traslocar, pasar de un lado al otro y pueden vivir con facilidad, por qué viven en lugares tan apartados? ¿Eh? Lo que al biogeógrafo le apabulla o le interesa o le muestra, le da la clave de los procesos que están actuando, es que hay historia detrás de las distribuciones. Y uno le puede interesar sacar el nicho de esa especie para definir que una especie mediterránea podría vivir en cualquier otro lugar mediterráneo. Pero lo que de verdad nos dice algo de información sobre los procesos evolutivos es la no existencia de esa especie en las otras regiones. Son los ceros los que nos dan la clave o nos alumbran, nos alucinan de por qué la vida es como es y se distribuye como es. Entonces hay tres clases de ausencia que manejamos. Desgraciadamente tenemos que trabajar con presencia y con ausencia. ¿Por qué? Porque así es nuestra información hasta ahora. Tal vez cuando la tengamos mejor haya desaparecido la vida, al ritmo que llevamos. Habría unas ausencias metodológicas. Esto está plagado. Y es, cuando digo está plagado, uno no sabe muy bien, y es difícil evaluarlo, la cantidad de ausencias metodológicas que existen. Es decir, hay puntos de presencia en los atlas que están alrededor de las grandes universidades, pero no solamente de las grandes universidades, sino de determinados biomas que son interesantes para los biólogos, y en otros lugares no. Pero no solamente de eso, sino de la casa de la suegra del investigador alrededor, que era donde mostraba por qué iba a ir hospedando, y en otros lugares no. El cúmulo de factores sociales, culturales, científicos, ambientales, que está detrás de los sesgos de la información que poseemos, es enorme. Si consideráramos que Dios ha elaborado un mapa de una especie y lo tiene en la bocamanga, lo tiene guardado, y nos dice, aquí tengo el mapa de verdad, ¿cómo hemos rascado nosotros en ese mapa para obtener una información? No se parece en nada a los muestreos que hacemos generalmente para decidir quién va a ganar las siguientes elecciones. Cuando ustedes hacen un muestreo, cuando alguien hace un muestreo para ver quién va a ganar las siguientes elecciones, elige estratos de población. Y hace un muestreo equilibrado en todos los estratos. No se trata de preguntarle solo a las mujeres, ni solamente a los ricos, ni solamente a la población negra, ni solamente a la gente del norte. No, se busca, se estratifica el muestreo para, con un 1% o con un 0,1% del total de la población, sacar un resultado que sea predictivo. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Pues no lo hacemos porque nuestra información no está estratificada. Nosotros la hemos tomado a conveniencia. Y estamos intentando ahora utilizar esa información que es a conveniencia, que está llena de sesgos, para sacar derivas de la distribución real de los organismos. No de la potencial, de la real. Y falla. Falla porque nuestro muestreo no es un muestreo. Una de las principales preguntas sería saber hasta qué punto nos alejamos o no, y se podría tener una métrica, un numerito. ¿Hasta qué punto nos alejamos de un muestreo perfecto para este grupo, para este otro, para este otro? Y saber cuáles son los lugares que faltan por colectar. Porque no, les faltan esas condiciones para que podamos hacer una predicción adecuada.
y entonces definir cuáles son las áreas que se deben de moderar y en las que no hay que ir más, por favor, paren ya de ir a que se está al lado de la universidad, que lo tienen ustedes ya pillado, ¿vale? Definir un esfuerzo de mostreo equilibrado que sea capaz, y en ese momento están todas las técnicas a nuestra disposición, para poder hacer una predicción fiable. ¿Por qué? Si somos capaces de predecir quién va a ser el ganador de las siguientes elecciones, o la empresa Danone es capaz de predecir cuál es el yogur que más le gusta al público, ¿por qué no vamos a ser capaces de predecir la distribución de un organismo si tenemos datos fiables? ¿Y por qué no vamos a poder estimar cuál es el error que hemos cometido? Ir mejorando. Lo podemos hacer. No hay ningún inconveniente. Luego están las ausencias contingentes. Esas ausencias son las que nos interesan a los geógrafos. No se encuentran en este lugar, pero sin embargo están las condiciones para que vivan. Yo puedo trasplantarlo, llevarlo allí y darme cuenta de que puede vivir. Puede mantener poblaciones estables y sin embargo no está. Ah, ¿por qué? Porque ha habido deriva continental, porque hay limitantes de dispersión, porque ha habido una historia. Esos son los factores que a nosotros nos interesan, como estudiosos de la distribución. Y luego están las ausencias ambientales, que pongo aquí de verdad. ¿Por qué digo eso de verdad? Porque desconocemos cuál es la plasticidad fenotípica de los organismos y la capacidad de microadaptación. Vale, el micro tiene una lógica casi aplastante. Pensemos que el micro y la especie son la misma cosa casi, ¿no? Definimos que es una especie, nadie se pone a hacer experimentos si se hibridan o no se hibridan, ¿no? Porque tiene una serie de condiciones morfológicas que la discriminan, que la permiten especificar. Si sabemos que hay condiciones morfológicas, caracteres morfológicos que distinguen un organismo de otro, incluso son capaces de distinguirlos cuando hay una tina, una variación, y son la misma especie, ¿por qué vamos a pensar que los caracteres fisiológicos van a ser diferentes? ¿Por qué van a tener dos especies la misma fisiología, con las mismas necesidades fisiológicas? Si difieren morfológicamente, ¿por qué no van a diferir fisiológicamente? Pero ¿hasta qué punto la evolución no se trata precisamente de eso? ¿No trata la evolución constantemente de superar las fronteras? ¿No se supone que los organismos se adaptan constantemente en los límites de su distribución para meterse en nuevos mundos? ¿Pues cuáles son las ausencias ambientales? ¿Existen de verdad? Evidentemente un anfibio no vive en el mar y vive en un desierto. Pero no queremos ser tan banales. De verdad no hay una capacidad de ir incrementando las condiciones climáticas que tolera cada uno de los organismos. Bueno, este es un esquema que pongo, me gusta poner, porque trata de reflejar los problemas que tenemos con la información. Con la información de las presencias, que es la única que usamos, generalmente con la de las ausencias. La zona esta amarillita sería los lugares habitados por la especie, por una especie típica que me invento. Estas manchas de acá significan lugares no habitados. Puede haber lugares no habitados dentro de una mancha contigua habitada. Y la dinámica metapoblacional no lo ha mostrado. Es decir, hay una persistencia regional. El organismo vive en la región, pero a causa de extinciones locales. Se va extinguiendo en un lado y aparece en otro lado. Son como si fueran lucecitas que se van encendiendo y apagando. ¿De acuerdo? Eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos un muestreo en un momento determinado y utilizamos presencias y aquí nos sale que hay cero? ¿Es un cero real o no? Sí, es un cero real. Pero si va usted mañana otra vez a hacer el muestreo el año que viene, a lo mejor ese cero es un 1, y uno de los anteriores 1 es un 0. Es decir, cada modelo es contingente con el espacio y el tiempo en el que se realizan los datos. 2. Si es contingente con el espacio y el tiempo en el que se toman los datos, ¿qué ocurre cuando utilizo datos de los últimos 50 años? Estoy minimizando el efecto de esto, ¿verdad? Ok.
Fijaros en otra cosa. Aquí hay una serie de lugares que son favorables. Ah, qué barbaridad. Claro, sobre todo. Aquí hay una serie de lugares que son favorables, pero que no han sido colonizados porque están lejos. No han llegado, pero puede que lleguen. A mí me puede interesar decir, averiguar cuáles son estos lugares o no me puede interesar. Si me interesa, tengo que ir a buscar una distribución potencial. Si no me interesa, tengo que ir a buscar una distribución real. Luego hay otros lugares que podrían ser colonizados, son contiguos, pero sin embargo hay una interacción que le impide al organismo colonizarlo. Fijémonos lo que pasa cuando utilizamos datos temporales de 50 años, por ejemplo. Puede ser que haya habido una interacción que impide la colonización de un territorio en un momento determinado y luego no. No se tiene por qué mantener esta. Entonces, ¿cuál sería lo que nosotros tenemos? Pues lo que nosotros tenemos como información es que en una década o en unos años aquí teníamos ceros y luego tenemos unos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando los unos. Como no usamos ceros, entonces vamos a hacer un modelo, vamos a construir un modelo evitando este asunto, las interacciones. Eso suele pasar generalmente, porque dentro del área de distribución, cuando, no solamente cuando uno disminuye la escala espacial, las interacciones bióticas o el componente bionómico ese que se hablaba antes es más importante, sino que también con la distribución temporal. Cuando uno analiza un espacio de tiempo mucho más chiquito, es más fácil que esas interacciones estén jugando en los datos. Luego hay una zona de extinción periódica. Llegan propágulos y mueren. Aguantan unos días y esto nos causa verdaderos problemas también. Yo no sé el tipo que hizo la naturaleza, pero lo hizo esto demasiado odioso. Entonces tiene que haberse hecho más sencillo. Pero la pregunta es, ¿considerarían ustedes un punto de presencia de una planta, una semilla en el banco de semillas? O sea, la planta no está, pero la semilla está ahí. Un árbol que no produce descendencia viable, que no es fértil porque está en el límite de su distribución y es enano y no produce... ¿Considerarían ustedes que esto es un lugar para un punto de presencia o no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? La elección no es banal, tiene significación a la hora de lo que uno está modelizando. Luego hay un límite de invasión. Es difícil decidir dónde está ese límite. Hay que hacer estudios genéticos, etcétera, etcétera, y de capacidad de dispersión. Pero es que por encima de ese límite de invasión aparecen individuos. Y la aparición de esos individuos también está en la base de la propia biogeografía, de una rama de la biogeografía dispersalista que piensa que la colonización es una cuestión de tiempo, que se produzca la colonización por un organismo, sea cual sea la barrera que le delimita. De hecho, basta con que se produzca un evento masivo, un evento de dispersión único y irrepetible en 10.000 años, para que tal isla que está metida en medio del océano, en un momento determinado sea colonizada por un tipo de organismo. Y con ese solo evento, un único evento que no es modelizable, ¡bum!, tenemos presencia donde no debería.